No hay esperanza. Me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado. Y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió. Y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva. Pero la salud es un movimiento. Y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Hola de salud.mx, un movimiento de Tech Salud. El caos nos transformó. Puso a prueba nuestra fuerza y agilidad para reaccionar ante la urgencia. Estamos también buscando nuevas formas de cómo ayudar en los programas de prevención para evitar contagios. En ese momento, demostramos de qué estamos hechos. Supimos cuidarnos los unos a los otros. Aprendimos a prevenir, a mejorar nuestros hábitos. Generamos una nueva cultura de salud proactiva, basada en bienestar, prevención y longevidad. Y en ese momento empezó una confianza colectiva. Después de más de 50 años, una reconversión total para enfrentar la pandemia. Miles de profesionales de la salud y muchas más personas recuperadas. Seguimos orgullosos de ser un hospital con atención de clase mundial, porque las acciones son lo que nos hace ser quienes somos. Estamos listos para seguir adelante. Estamos preparados para continuar atendiendo a México como lo hemos estado haciendo. Y si es necesario volver a reinventarnos, lo haremos. Con innovación, con inteligencia, con confianza y contigo. Porque la salud es nuestra prioridad. La salud es lo que nos mueve. La salud es lo que somos. Estamos hechos de confianza. Hospital San José. Imaginemos el futuro de la salud. La de cada uno. La de todos nosotros. Aunque no lo creas, todos estamos conectados. Desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde el ADN de una persona hasta la salud de un país. ¿Cómo podemos cambiar el estado de salud de los mexicanos? Su bienestar, desde su esencia, creando una comunidad de personas que contribuyan con sus datos genómicos y clínicos y que al estudiarlas en el tiempo nos ayuden a resolver los grandes problemas de la humanidad. Una comunidad que nos represente a todos, porque entre más conozcamos la salud de cada uno, más entenderemos la salud de todos. Origen, el bienestar desde su esencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro último episodio del año de
de este webinar de Salud en Común por Tech Salud, información actual para la salud de todos. Yo soy Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en Tech Salud. No se pierdan este capítulo. Está muy, muy interesante. Arrancamos. Considerando el punto de corte de este final de año, estamos a un mesecito de terminar el año y la verdad es que el tema de COVID pues no se ha terminado. Si bien dejamos de platicar intensamente en este programa, pues así nació este programa, hablando de COVID y de todo el fenómeno alrededor de la gran pandemia. La gran pandemia histórica, o ya es un referente, seguramente será un referente histórico en el futuro, este periodo de tiempo. Es importante hoy destacar que las variantes siguen ahí. Hoy estaremos hablando en las siguientes semanas y seguramente en los siguientes meses de esta variante Omicron que tendrá su relevancia muy, muy puntual. Hoy en el mundo van más de 258 millones ya de personas infectadas por la enfermedad. En México, 3.88 millones de mexicanos se han enfermado y tristemente contabilizados de manera oficial vinculados a muertes por COVID, 293 mil personas que han perdido la vida y seguramente varios miles de más. Se habla que el exceso de mortalidad puede rondar los 600 mil personas en este mismo periodo comparada con el año pasado. Y esto ya lo veíamos desde noviembre del año pasado también, donde se elevaron significativamente más de 200 mil las muertes. Entonces ya llevamos 2 años de un incremento en la mortalidad, seguramente asociada a causas directas o indirectas relacionadas con la pandemia. Ahora, en términos de esta nueva variante que se describe recientemente en Sudáfrica, pues es muy importante estar muy pendiente. Es información muy, muy reciente la que se está teniendo. Todo parece indicar que es una variante con alta transmisibilidad. No estamos todavía muy seguros de que sea más el impacto en la virulencia y en la mortalidad, pero seguramente en las siguientes semanas tendremos mucha más información al respecto. Lo que sí es cierto es que muchas fronteras en muchos países están cerrando los vuelos para gente que proviene del sur de África. Debo decir, en mi opinión muy particular, que nada de eso detuvo realmente la expansión de Delta. Lo que sí va a impactar importantemente en la expansión es cómo nos comportamos nosotros a nivel individual. Seguir previniendo el contagio de la enfermedad con los cubrebocas, con la sana distancia y particularmente no acudir a eventos masivos, por ejemplo, el del 1 de diciembre que se está programando en el Zócalo de la Ciudad de México. A ver, no es un tema político, es un tema de sanidad pública. Un evento masivo con gente tan cercana es un alto riesgo, aunque digan que tenemos vacunada a la gran parte de la población. Recuerden que las campañas de vacunación ya fueron hace muchos meses y estamos entrando en el momento donde los refuerzos han sido sumamente relevantes. Y hoy vamos a platicar un poquito de esto con los expertos, aunque no es el tema del día de hoy. Sí les voy a preguntar un poquito a nuestros expertos invitados porque son expertos también en el tema de COVID. Entonces, en ese tema, la OMS advierte el riesgo alto de esta distribución de esta variante, ya que se han detectado incremento en el número de países donde ya se detectan. Hoy se reportan pacientes en España, seguramente en Canadá ya lo subieron, seguramente esto ya está en Estados Unidos. Entonces, creo que es el momento de poner mucha atención a la evolución y a seguir cuidándonos. Muy probablemente sea la nueva Delta esta variante. Pfizer, en otra noticia, estudia la eficacia de la vacuna su vacuna anti-COVID contra esta nueva variante. El CEO de Pfizer esta mañana declaró que ya están haciendo los estudios apropiados para poder determinar si la vacuna de Pfizer-BioNTech es efectiva contra esta nueva variante. Esta nueva variante tiene la característica de que ha generado más de 30 mutaciones en varias de las proteínas y en esto pues la hace altamente, les da estas características de alta contagiosidad y cabe una posibilidad de una resistencia a las vacunas. Pero bueno, eso lo iremos viendo en las siguientes semanas cuando estos grandes laboratorios nos vayan dando su información.
Y un poquito en el lado chusco, pues, ¿no creen que científicos de la Universidad de Pensilvania crearon una goma de mascar para reducir el volumen del virus dentro de la boca? Pues resulta que este chicle pudiera tener ciertas proteínas que hicieran que el virus se anexara al chicle y así no pasara a las vías respiratorias. Bueno, pues hasta por ese lado le entramos a prevenir con el uso de chicles anti-COVID. Pues bueno, vamos a platicar el siguiente tema. ¿Qué tiene que ver la resistencia de las bacterias, los virus y todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo afectan a nuestra vida diaria? Y eso tiene que ver mucho con el consumo de antibióticos que luego en COVID, se dio a pastos. Entonces, de eso hablaremos, las resistencias y cómo prevenir este tipo de abusos de antibióticos. Y para eso, pasemos a platicar con nuestros expertos. ¡Vámonos! Si eres de las personas que se automedica, piénsalo dos veces. El uso indebido y excesivo de antibióticos es uno de los principales factores que impulsan el desarrollo de infecciones resistentes a los medicamentos. Todo mundo hemos aprendido y hemos escuchado hablar de estas superbacterias y los superbugs, ¿no? Que terminan haciendo mucho daño en los hospitales y a la gente. Bueno, pues una gran responsabilidad tiene que ver el uso inapropiado de antibióticos, principalmente por mala prescripción, ya sea de médicos o de la comadre, el compadre, el amigo que tiene mucha iniciativa médica y que con un bien con buena intención, pero nos parten el gorro en términos de resistencias bacterianas. Y para eso tengo a dos grandes amigos míos, colegas y extraordinarios infectólogos. Le doy la bienvenida al doctor Eduardo Pérez Alba. Lalo, bienvenido. Hola, Fernando. Un gusto estar aquí contigo, con Michelle y con todas las personas que nos están escuchando. Al contrario, gracias por tenerte aquí, por darnos este tiempo. Eduardo Pérez Alba es médico internista egresado del TEC de Monterrey. Tiene una subespecialidad en infectología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que es hoy en día investigador y profesor. Está certificado tanto por el Consejo de Medicina Interna como por el Consejo Mexicano de Infectología y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores. Pues mi querido Lalo, recientemente publicaron algo muy interesante sobre COVID, ¿no? Y lo publicaron en una peer review, ¿no? Sí, afortunadamente esta pandemia nos ha permitido crecer mucho en colaboración. Entonces, con todas las cosas malas que trae, también nos ha dado a conocer que podemos pues tener un brazo fraterno con los investigadores de otras universidades en todos lados del mundo y entre todos enriquecer el conocimiento contra esta enfermedad. Extraordinario, gracias Lalo. Y pues le doy bienvenida ya a un viejo amigo de todos ustedes, el doctor Michel Martínez. Michel, gusto saludarte de nuevo. Hola Fer, hola Lalo, aquí estamos. No hablaremos de fútbol este fin de semana, Michel. Perfecto, pues bueno, el doctor Michel Martínez es especialista en medicina interna y en infectología también, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es expresidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Ha publicado recientemente muchos artículos y justamente la semana pasada publicaron esta colaboración multinacional, ¿no, Michel, también? Sí, salió ya el estudio de vacuna de RNA mensajero de CureVac en Lancet y previamente el de alto flujo COVID. Bueno, pues eso es parte del aprendizaje que nos ha dado toda esta pandemia, que lo más importante es anticiparnos y colaborar. Y pues bueno, ya entrando ya en el tema, platicábamos ahorita de que el virus este de Omicron probablemente sea resistente. ¿Cómo es posible, doctor Michel, que una partícula viral se defienda tan arduamente si no tiene ni siquiera vida? A ver, ¿cómo es esto que se genera una resistencia y luego pasaremos a la resistencia de las bacterias? Pues es un proceso evolutivo donde cada patógeno, y va desde organismos unicelulares a pluricelulares, pues buscan adaptarse al entorno. Entonces, hablando específicamente de esta variante Omicron, hay varias teorías. Una es que a lo mejor en algún paciente inmunosuprimido, donde el virus no se aclaró, duró más tiempo, le permitió generar más mutaciones, que de paso, vamos a decirlo, presenta más de 50 mutaciones y 30 de estas corresponden a la partícula spike, que es lo que permite el anclaje al epitelio respiratorio, donde, como bien dices, de momento
sospechamos de una alta transmisibilidad. En apenas 2 semanas desplazó totalmente a Delta en Sudáfrica, pero estamos pendientes de ver en las siguientes 2-3 semanas si aumenta el número de ingresos hospitalarios, así como el número de muertes asociadas a COVID-19. Esperamos, como los pequeños reportes de casos que mencionaba Lalo, son datos muy incipientes, pero hablan de que la severidad no es tanta como Delta, por ejemplo. Sí, pero bueno, eso definitivamente que no debe hacernos jurar albricias, porque la verdad es que convertir Delta en Omicron y que Omicron, aunque sea leve, sea más transmisible, lo único que va a hacer es encerrar más a la gente. Entonces, la verdad es que no son buenas noticias tener una variante nueva, y seguramente este virus así se irá portando en el futuro. Ahora, mi querido Lalo, pues las bacterias, como mencionó Michelle, pues también mutan y generan resistencia. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explicaría o cómo se definiría una resistencia bacteriana a antibióticos? Pues, como mencionaba Michelle, todo esto se trata de selección natural. Cuando una bacteria se enfrenta a una situación inhóspita o a una situación que no le es conveniente para seguirse reproduciendo, encuentra la forma de cambiar su estructura genética de manera que algunas sustancias que normalmente le harían daño dejan de afectarlo, en este caso los antibióticos. La desventaja grave que tenemos en contra de las bacterias es que, como se reproducen muy rápido, pueden generar estos cambios genéticos de una generación a otra en días. Y la otra gran desventaja que tenemos en contra de las bacterias, pues es que llevan muchos millones de años antes de nosotros aquí en la Tierra. Entonces, pensar que podemos eliminar a las bacterias con antibióticos es el enfoque incorrecto. Debemos encontrar la forma de hacer una simbiosis y un equilibrio con ellas. Ahora, ¿cuál es el impacto, doctor Michel, de tener estas resistencias bacterianas a los antibióticos? Y al ratito pasemos a platicar de cómo se inventan los antibióticos y cómo se generan los antibióticos nuevos. Primero hablemos de la resistencia y su impacto. Bueno, yo pondría el impacto en 3 vertientes. Número 1, el patógeno en sí. O sea, una bacteria, está claro, datos tanto en Estados Unidos como en México, es que si un paciente tiene una bacteria multidrogoresistente, aumenta en día la estancia intrahospitalaria. Eso aumenta los costos de la atención, pero lo más importante, pone en riesgo su salud. Número 2, es un impacto económico. Finalmente, para la industria farmacéutica, la generación de antibióticos no es tan redituable como un tratamiento oncológico, biológico, o por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas como sería la diabetes o la hipertensión. Entonces, también eso es un factor en contra. Y número 3, para la generación de esta resistencia, algo que no tomamos en cuenta, el uso y abuso de antibióticos, pero más allá de la rama de la medicina, por ejemplo, en el ganado, para que estos generen más peso, tengan un desarrollo más rápido, les damos antibióticos a pastos. De hecho, el uso indiscriminado de antibióticos se estima que el 80% se da fuera del entorno médico. Híjole, que ese dato es durísimo. O sea, por eso tanto énfasis en las alimentaciones, en las comidas de origen orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ciertos certificados que previenen el uso y abuso de este tipo de sustancias antibióticos. Ahora ya no nada más en infecciones, sino en procesos agropecuarios, ¿no? Ahora, Lalo, ¿cómo es que se generan, cómo se inventan los antibióticos? ¿Quién inventa? ¿Cómo se da lugar que una bacteria se hace resistente a un antibiótico y luego este antibiótico pues ya no funciona y tienes que inventarte otro? ¿Cómo funciona ese tema? Las bacterias tienen algunas características que las hacen diferentes a nosotros, y es ahí donde nos aprovechamos en esas diferencias para crear sustancias que afectan esos procesos que, al ser diferentes, matan a las bacterias, pero a nosotros no nos hacen daño, o los riesgos que corremos son muy pequeños. Cuando identificamos uno de estos puntos, es entonces que tratamos de generar o de sintetizar una sustancia que afecte esa función de la bacteria.
un número muy importante de los antibióticos que tenemos, nosotros los extrajimos de la naturaleza, no son sustancias sintéticas que hayamos nosotros inventado, pero son sustancias que producían los hongos para defender su territorio de las bacterias. Entonces, hubo una época dorada de antibióticos en el siglo pasado, donde cada 2, 3, 5 años salía un antibiótico nuevo con un mecanismo de acción nuevo al mercado, y bueno, eso fue muy emocionante, pero desafortunadamente esa línea de producción de antibióticos se ha detenido en los últimos años. Ahorita no tenemos muchos antibióticos con nuevos mecanismos de acción en espera para salir o en pruebas en humanos, y lo que estamos haciendo es, pues ahora sí que pan con lo mismo, ¿no? Estamos reciclando antibióticos, utilizando antibióticos con un poquito de modificaciones en su estructura molecular para que nos sigan sirviendo, pero definitivamente que si no tomamos acciones y si no los cuidamos, no van a seguir funcionando por muchos años. Doctor Michel, ¿cuáles son los riesgos de que una persona tome antibióticos sin prescripción? Porque luego, a ver, esto lo vemos todo el tiempo en todas las consultas, desde medicina general a medicina de alta especialidad. Pareciera que más sería mejor. En antibióticos ya no es correcta esta precisión, ¿no? Sí, los riesgos van en dos brazos. Número uno, que tenga una reacción alérgica al antibiótico, por ejemplo, algo inmediato que le puede poner en peligro. Y número dos, retomando lo que dijo Lalo, querer arrasar con las bacterias es una estupidez. O sea, hay que entender que vivimos de bacterias en una simbiosis denominada microbiota. O sea, son parte nuestra, nos ayudan a metabolizar muchas cosas. Y es lo que mantiene a raya a los patógenos agresivos. O sea, para que un patógeno multidrogoresistente se exprese, se manifieste, necesita de ciertas condiciones que bajen la defensa, que bajen la guardia de los pacientes. Entonces, imaginemos que en el colon hay 100 bacterias. De estas 100, 95 son las buenas que mantienen a raya a 5. Si damos antibióticos indiscriminadamente, matamos esos 95 y esas 5 que son resistentes se quedan solas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Proliferar y manifestarse en enfermedad. Entonces, eso es por lo cual queremos restringir antibióticos. En México hubo un intento muy grande en la década antepasada, donde por ley se estableció que no se podía vender en mostrador antibióticos si no venía acompañado de una receta. Perfecto. En el primer año después de esta medida, bajó en un 80% la prescripción de antibióticos. ¿Cómo respondió la industria? Bueno, al lado de la farmacia, colocando dispensarios médicos, centros de orientación médica, que fácilmente vuelven a prescribir un antibiótico y ahora sí, con la prescripción, vas y surtes antibiótico. Entonces, creo que son medidas que nos hablan de que en México no existe una regulación adecuada de antibióticos. Sí, pareciera que sigue permeando, inclusive en los doctores, la idea de que 1, 2 o 3 antibióticos juntos son mejores que uno solo. De hecho, Lalo, muchos de los esquemas de tratamientos formales para infecciones, por ejemplo, una neumonía bacteriana o una infección renal, una pielonefritis. Antes, me acuerdo que cuando yo estudié hace muchos más años que ustedes, decíamos, tienes que darle 21 días de ciclos de antibióticos, y hoy estamos hablando de ciclos de 5 días, ¿no, Lalo? Sí, de hecho, algunos de los esquemas ultra cortos de infecciones serias, como por ejemplo de neumonía, han llegado a sugerirse hasta en 3 días. Entonces, con 3 días de antibióticos sistémicos pudiera llegar a ser suficiente en un paciente que obviamente no está grave y que no tiene alguna otra complicación en sus defensas. Y dependiendo de el sitio de infección, estos esquemas pudieran ser más días, ¿no? Pero definitivamente que no tan largos. Esa progresión ha ido avanzando en la medicina, donde, pues así como decías ahorita, ¿no? Shorter is better. Entre más corto el esquema de antibióticos, mejor. Porque luego lo que sucede es que empezamos a ver complicaciones del uso pues prolongado de antibióticos, como esto que decía Michel, las infecciones oportunistas asociados a barrer la flora normal, ¿no? Donde viene Clostridium, que es una causa muy común de enfermedad inflamatoria del intestino, y luego infecciones por hongos, ¿no? Como la famosísima cándida y otros, ¿no?
Sí, la otra desventaja que tenemos es que las bacterias nos llevan a esta ventaja, donde, pues por así decirlo, son muy chismosas. Cuando una bacteria logró generar una mutación de resistencia para hacer un antibiótico ineficaz, pues puede compartir esa información con otras bacterias. Entonces, aunque una bacteria nunca haya estado expuesta a antibióticos, sí que puede ser resistente si en ese cuerpo hubo previamente ya presencia de antibióticos. Antes, Michelle, se decía que estas superbacterias existían solamente en los medios hospitalarios. Ya de unos años para acá, sabemos que esto sucede ya en la comunidad, ¿no? Ya están estas bacterias en la casa. Sí, el ejemplo más claro, también la década pasada con la pandemia de H1N1, donde entendimos que la causa número uno de complicación bacteriana después de influenza era por una bacteria denominada Staphylococcus aureus, resistente a meticilina comunitaria. O sea, le tuvimos que agregar la etiqueta de, sabemos que es resistente, pero es importante determinar si es de la comunidad o es de un medio hospitalario, nosocomial. Y ejemplos como este hay varios, y lo vamos a ver ahora con COVID-19. Y ahí sí, creo que todos en un inicio teníamos como práctica ante lo desconocido e incierto cubrir con antibióticos. Pero una cosa es que te tardes 3, 6 meses en entender que COVID solamente llega coinfectado en no más del 3% de los casos, a seguir viendo ahorita recetas donde tenemos antiparasitarios, ivermectina, azitromicina, quinolonas, entre otros fármacos. O sea, este abuso derivado de la pandemia, los efectos los vamos a comenzar a ver tan inmediato como 6 meses y a largo plazo como 10 años. Recientemente vi una barbaridad en una receta. Un médico colocaba ahí siete antibióticos, siete antibióticos. Esta necesidad, que yo la puedo caracterizar como un absurdo, ¿radica solamente en el doctor o es un tema cultural? ¿El paciente también llega exigiéndote antibióticos? Yo creo que es un tema cultural, o sea, lo vemos en pediatría, donde un buen pediatra es aquel que prescribe antibióticos. Y eso es algo muy importante porque el abuso empieza desde la infancia. Y está claro que los niños expuestos a antibióticos tienen problemas, deja tú lo microbiológico, problemas de sobrepeso u obesidad. Ya hay algunas cohortes de niños que ven que los que tuvieron más ciclos de antibióticos en la infancia tienen más problemas de control de peso en la adolescencia, adultez. Y bueno, pues finalmente esto de lo, es un problema cultural. O sea, sí la comunidad médica debe ser el portavoz de la correcta prescripción de antibióticos, pero también en la sociedad entender que, como dijo Lalo, no por dar más es mejor. Y que si el médico te dice que lo que tienes es un cuadro viral que hay que observar 48 horas, 72 horas antes de dar un antibiótico, es porque hay una razón que lo justifica. Y eso creo que es educacional. La causa número uno de antibióticos en la consulta es garganta con puntos blancos, ¿no, Lalo? Sí, y la otra muy frecuente es diarrea, ¿no? Donde llega la mamá y dice: doctor, es que he pasado esto con mi niño muchas veces y si no me le da antibiótico, no se va a curar. Y bueno, es entonces donde debemos como comunidad saber que las infecciones respiratorias y las infecciones gastrointestinales representan el primer y segundo lugar en causas más frecuentes de infección en todo el mundo. Y arriba del 90% de las ocasiones son infecciones virales que no se benefician o que pudieran perjudicarse de recibir antibióticos. Oye, y un tema importantísimo, es cierto que las bacterias multidrogoresistentes sí son un problema para quien las tiene, ¿no? Sí, desafortunadamente en todo el mundo hay muchas muertes asociadas a estas bacterias multidrogo resistentes solo por entrar al hospital colonizado, es decir, con una de estas bacterias viviendo, aunque todavía no esté haciendo daño. Eso está asociado con mayor mortalidad, con mayor posibilidad de morir en el hospital, lo cual es verdaderamente una tragedia. Eso no debería de suceder. Como mencionaba Michelle, esto se vuelve un círculo vicioso porque
Una vez que yo tomo antibióticos sin necesitarlos, erradico o elimino esas bacterias buenas que protegen su territorio y le doy espacio a las bacterias malas para que crezcan. Y estas bacterias malas, a su vez, pueden enviar señales a nuestro cerebro para que nosotros estemos mandando el tipo de comida que les gusta. Entonces, estos cambios en la alimentación pueden favorecer la ganancia de peso, pueden favorecer aumento del riesgo cardiovascular. Tenemos consecuencias graves e inmediatas por el abuso de antibióticos, pero también a largo plazo. Oye, Michelle, y ya como último punto, porque se nos acaba el tiempo, siempre se nos va volando aquí el tiempo en estas conversaciones tan interesantes. ¿Qué hacen los hospitales, Michelle, para prevenir que esto suceda? En Estados Unidos, a finales del siglo pasado, se establecieron programas para el control de antibióticos, Antimicrobial Stewardship, que aquí en México se conocen de diversas formas, programa de utilización racional óptima de antibióticos, que están destinados a vigilar la prescripción, el mantenimiento y el cierre de antibióticos, pero ojo, tiene que ir de la mano desde la dirección. Si los directores no creen en esto, de nada sirve un programa de control de antibióticos. Número dos, que tiene que retroalimentar al personal médico y entender por personal médico no solamente doctores, desde estudiantes, enfermeras, parte crucial para poder detectar un uso injustificado del antibiótico. Y también ir de la mano de los laboratorios para que a la par de métodos convencionales de diagnóstico ya vayan incorporando métodos moleculares para el diagnóstico de bacterias, pero también para el diagnóstico de estas resistencias que ayuden a la selección óptima del antibiótico. Y finalmente creo que el papel del infectólogo va a cobrar relevancia y yo creo que no estamos muy distantes donde sí o sí, casi casi por decreto, ahora que está de moda esta palabra, si hay una infección por multidrogo resistente, tiene que estar un infectólogo en el caso. De acuerdo, bueno, pues son reflexiones que nos llevaremos y que empujaremos para que nuestros directores médicos y nuestros directores generales de los hospitales, no nada más los nuestros, sino los de todo el país, puedan alinearse a estas políticas de prescripción apropiada de antibióticos. Pues Michelle, Eduardo, gracias. Un último comentario para cerrar, a lo mejor sobre antibióticos y sobre variante Omicron. Yo ahí tendría que agregar que no importa que tengamos que aprendernos todo el alfabeto griego, aunque sigan saliendo variantes con muchísimas mutaciones, como bien dijo Fernando al principio de la charla, no van a mutar lo suficiente como para ser resistentes a los cubrebocas y a la sana distancia. Entonces, en esta temporada es muy importante favorecer sana distancia, cubrebocas y vacunación. Recuerden que, como dijo Michelle, algunas infecciones respiratorias pueden también generar en un pequeño porcentaje sobre infecciones bacterianas. Entonces, vacunarnos contra COVID, primera, segunda dosis o un booster, y vacunarnos contra influenza es muy importante en esta temporada. Gracias, Lalo. Michelle. Pues nada, como sociedad, pues impulsar, pedir, presionar para mejorar la vacunación, abrir vacuna a niños jóvenes, hablar ya de refuerzos, hablar de combinaciones de vacunas, ver y establecer acceso a los nuevos antivirales específicos contra COVID. O sea, herramientas hay para enfrentar una nueva ola, nuevas variantes. No hay que perder la esperanza o estar en una situación de desesperanza, no. Ya sabemos lo que hay que hacer, medidas preventivas, cubrebocas, sana distancia y para adelante. Muy bien, Michelle, pues gracias por el tiempo de ambos. Ha sido una conversación muy linda, muy enriquecedora, y ojalá que nuestra audiencia se lleve estos conceptos que son sumamente relevantes y que me encantó la manera en que los han manejado. Gracias, Michelle. Gracias, Lalo, por este espacio. Felices fiestas. Un gusto estar aquí con ustedes. Igual, felices fiestas. Y a ustedes, amigas, amigos, pues gracias por haberse conectado nuevamente a este webinar de Salud en Común. Los esperamos en la siguiente temporada, seguramente que a la vuelta de año les estaremos dando más información sobre cómo iremos o cómo seguiremos platicando con ustedes. Ya son más de 70 programas y estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de esto. Y esto es por ustedes y gracias a ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho estas fiestas. Es momento de acercarnos
con prudencia, vacunarnos todos los que puedan, tener sana distancia, tener bien ventilados los lugares a donde vayamos, evitar las concentraciones masivas. Esto es muy, muy importante. Eviten las concentraciones masivas. Cuídense mucho, que el año que entra es un reto de reconstrucción social, económico, a nivel global. Cuídense mucho. Hablamos el año que entra. Adiós, felices fiestas.